El Club Deportivo Raíces es uno de los equipos, o si no el que más, que apuesta por la cantera en la comarca vilesina, y es que en esta temporada 2011-2012 se presenta en competición con 17 equipos controlando a más de 300 chavales, y este pasado fin de semana dos de ellos iniciaron la competición liguera. En el Raimundo Álvarez el juvenil de Liga Nacional caía por 1-3 contra el Llanes Urbania, mientras que el juvenil B de segunda categoría también caía en Tapia ante el equipo tapiego por 2-0. Por lo tanto, mal arranque, pero a buen seguro que llegarán mejores resultados en el futuro. En el partido del juvenil de Liga Nacional, que es al que corresponden estas imágenes, el resultado de 1-3 puede resultar engañoso, ya que la mala suerte se cebó con los locales y la efectividad de los llaniscos fue la clave del resultado. Nada más comenzar el partido, los locales se pudieron adelantar en el marcador, pero el cabezazo de Rodri a la salida de un córner se estrelló en el travesaño. Los locales seguían empujando y Rubén cabeceó flojo para que atrapase a Alberto, muy seguro toda la tarde. Por su parte, los llaniscos en el minuto 15, en su primera aproximación a la portería castrillonense, se adelantaban con este cabezazo de Álvaro tras el pase medido de Alex. El Raíces se echó al ataque y llegaron más ocasiones. Fonti, con un tiro desde fuera del área, estrellaba el segundo palo de la tarde y en el rechace Alves, solo de cabeza, la tiraba arriba. Rubén se quedó solo ante Alberto, pero no supo definir, y arregló enseguida. El propio Rubén lanzaba una falta rozando el palo de la portería de llanisca. Así se llegaba al descanso, y al inicio de la segunda parte, el primero en inquietar fue el equipo visitante, con un tiro de libre directo que se fue cerca de la portería local. En el minuto 70, Gito, con un espectacular libre directo desde el lateral, ponía las tablas en el marcador. Este gol daba esperanzas a los castrillonenses, pero en ese momento fue cuando el Llanes sacó su mejor fútbol. José salvó con una doble parada a su equipo antes de que el Llanes marcase en fuera de juego en la continuación de la jugada. Pero en el minuto 79, una contra de los visitantes la finalizaba Cristian con un tiro cruzado adelantando al Llanes en el marcador. El Raíces buscaba el empate con más corazón que cabeza y el inocente tiro de Johnny lo atrapaba Alberto sin problemas. José se lució antes del 1-3 ante el tiro de falta de Rubén, antes de que en el 94 Alex en otra contra pusiese el 1-3 definitivo con esta sutil vaselina. Pues los juveniles del Raíces tendrán que seguir trabajando para mejorar y tener más eficacia en una liga donde el objetivo es mantener la categoría de Liga Nacional.